Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Mañana se cumplen 14 meses del asalto y la ocupación policial de la redacción de Confidencial y esta semana sin ninguna orden judicial ni justificación, más que la intención de la dictadura de cerrar por la fuerza un medio de comunicación independiente. Sin embargo, nunca pudieron callarnos. Un año y dos meses después, aquí estamos transmitiendo este programa a través de las redes sociales porque el gobierno ha impuesto la censura a la televisión abierta y a la televisión por cable. Es cierto que la semana pasada suspendieron el bloqueo aduanero contra la prensa, lo cual para el régimen era ya una sanción insostenible. Pero eso es solo el inicio de la restitución de la libertad de prensa. El siguiente paso debe ser la suspensión de la ocupación policial de Confidencial y 100% Noticias y la devolución o reposición de todos los bienes y equipos que fueron ilegalmente incautados. Pero además exigimos la suspensión de la censura televisiva en el cable y en la televisión abierta para devolverle a los ciudadanos el derecho constitucional de informarse y tener acceso a la difusión del pensamiento a través de todos los medios, sin ninguna clase de cortapisas. En marzo del año pasado, el gobierno se comprometió ante los representantes de la OEA y el Vaticano a restituir plenamente las libertades democráticas, de manera que está obligado a cumplir esos acuerdos para que esta semana, esta noche, Confidencial, 100% Noticias y otros medios independientes se vuelvan a transmitir en los canales de la televisión abierta y en el sistema de cable. Y a la par de la libertad de prensa, exigimos la liberación de todos los presos políticos y el cese del asedio y la persecución contra los ciudadanos para que se restablezca el derecho a la libertad de expresión, así como los derechos de reunión, movilización y protesta pacífica. En una palabra, el país entero está reclamando la suspensión del Estado policial, porque además es una política fracasada que no ha podido frenar la resistencia cívica a pesar de la represión. Y en vez de seguir hundiendo la economía con más impuestos y represalias contra las empresas que están provocando más pobreza y desempleo, la única salida a esta crisis nacional es la restitución plena de todas las libertades para ir a una reforma electoral y elecciones libres. Esta noche hablaremos con el periodista Carlos Dada, fundador de El Faro en El Salvador, sobre la noticia de la semana en Centroamérica, la toma del Congreso salvadoreño que ejecutó el domingo pasado el presidente Nayib Bukele, acuerpado por militares armados y policías. Les presentaremos la tercera parte de la serie de reportajes especiales de Confidencial esta semana y esta noche sobre los NICAS en Costa Rica, un trabajo preparado por mis colegas Cindy Regidor, Elmer Riva y Wilfredo Miranda. Hablaremos sobre la migración histórica de más de 370.000 nicaragüenses, integrada por miles de trabajadores, hombres y mujeres, y también por estudiantes universitarios, profesionales y empresarios, que en las últimas décadas migraron a Costa Rica. Hoy les presentaremos el retrato de cinco de estos migrantes, la historia de don Pablo Ortiz, uno de los fundadores del cantón de Upala, fronterizo con las zonas del río San Juan. El testimonio de Carito Castillo, una mujer trabajadora, originaria de la isla de Ometepe, que emigró a Costa Rica huyendo de la violencia familiar en Nicaragua. El perfil de Diógenes Narváez, originario de Malpaisillo, quien tiene más de 20 años de trabajar en las plantaciones de piña de Costa Rica. La historia del empresario agroindustrial Alfonso Robelo Callejas, uno de los pioneros de los empresarios nicaragüenses que han migrado e invertido en Costa Rica. Y el caso de Jorge Lola, nacido en Costa Rica de padres nicaragüenses, en una de las más de 100.000 familias binacionales de nicas ticos y ticos nicas que existen en ese país. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina.
Empezamos con el reporte de las noticias del día. El líder estudiantil Edwin Carcache aceptó la propuesta de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para ser portavoz y enlace de organizaciones que denuncian la represión del régimen de Daniel Ortega y la grave situación de derechos humanos en Nicaragua. Carcache, sin embargo, sostiene que mantiene sus cuestionamientos hacia la Alianza Cívica y dijo que va a redoblarlos y a multiplicarlos por mil. Carcache fue preso político por más de 10 meses y actualmente está exiliado. El líder estudiantil afirmó que presentó una serie de propuestas para trabajar en la Alianza Cívica, entre estas, que cese el uso de esta organización como espacio para fines individuales y privados, la transparencia de intenciones, frenar la cooptación de las instancias para la toma de decisiones, rendición de cuentas y trabajar de forma colectiva en pro de un solo objetivo. El dictador Daniel Ortega criticó a Estados Unidos por sancionar a altos cargos del gobierno sandinista, incluyendo a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y a dos de sus hijos, Rafael y Laureano Ortega Murillo. Ortega consideró que las sanciones buscan hacerle daño a los pueblos y que la política de Estados Unidos no coayuda a la democracia, sino que la agrede. Nuevamente, Ortega obvió referirse a las violaciones de su régimen contra los derechos humanos, la impunidad de la matanza contra la rebelión de abril y las decenas de presos políticos que aún permanecen en las cárceles de su dictadura. En cambio, mencionó el bloqueo económico contra Cuba y las sanciones de Washington contra la aerolínea venezolana Cobiasa, solidarizándose con el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Maynor Will Hernández Ruiz, sobreviviente de la masacre de Bosaguas, ejecutada por un grupo de colonos armados que atacó y quemó las casas de la comunidad Mayagna Alal en la reserva de biosfera, fue dado de alta por los médicos del hospital Lenín Fonseca en Managua, sin explicarle el seguimiento a su estado de salud, pese a que este no puede mover las extremidades izquierdas de su cuerpo. No puede caminar y habla con dificultad. Pichardo Fernández, padre de Maynor Fernández, denunció que en el centro hospitalario no les programaron cita para observar su evolución. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró a través de un comunicado que se abstendrá de usar las Fuerzas Armadas en actividades contrarias a los fines constitucionales. La decisión del mandatario ocurre luego de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictara esta recomendación, después de que Bukele llegara acuerpado por militares a una sesión que él convocó de forma extraordinaria el domingo 9 de febrero en la Asamblea Nacional para que aprobaran el financiamiento de $109 millones para la fase 3 del Plan de Control Territorial. El presidente salvadoreño exhortó a la Sala Constitucional a pronunciar la sentencia definitiva y que tome en consideración los actuales intereses de la República en el tema de seguridad. Este miércoles se publicó en el sitio web de Confidencial la tercera entrega del especial sobre las migraciones nicaragüenses a Costa Rica. En esta entrega podrán conocer cuatro rostros de la comunidad nica en Costa Rica, como el nica fundador de la localidad costarricense de Upala, el obrero agrícola de las plantaciones de piña, una mujer trabajadora que huyó de la violencia y la historia del exmiembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, Alfonso Robelo, como un destacado empresario. Les invitamos a leer el reportaje en www.confidencial.com.ni. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Y ahora nos comunicamos con el periodista Carlos Dada, fundador del periódico digital El Faro de El Salvador, para analizar la noticia del momento en Centroamérica, la crisis política salvadoreña provocada por el asalto a las instituciones democráticas de parte del presidente Nayib Bukele. Carlos, el presidente Bukele ha dicho que la presencia del ejército, acuerpándolo en la toma del Congreso el domingo pasado, es un asunto superficial. ¿Cómo ha sido leído este acto de fuerza en la sociedad salvadoreña? Se ha leído exactamente como lo contrario. Es decir, yo creo que las reacciones que vimos el domingo y que seguimos viendo son de una sociedad en su conjunto muy preocupada, alarmada, asustada por ver el ingreso de soldados pertrechados como si fueran a una guerra, con armas largas, chalecos antibalas, cascos, uniforme de campaña,
y policías también fuertemente armados ingresando al Salón Azul y apostándose en el Salón Azul, que es el Salón Plenario de la Asamblea Legislativa. Es decir, no es una cosa superficial. Dicho por Bukele es incluso paradójico, porque este es el presidente que más atención pone a las imágenes. Es una imagen deliberada, pues. ¿Hay algún precedente en la historia salvadoreña antes o después de los acuerdos de paz sobre un hecho como este? No lo hemos encontrado, y te voy a contar una pequeña historia, si me permitís, Carlos Fernando. Mi papá era diputado opositor durante los años de las dictaduras militares. El mismo domingo en la tarde, cuando los soldados abandonaron la asamblea, tratando de entender qué estaba pasando, le llamé. Le pregunté si esto le recordaba sus años de diputado opositor en la dictadura. Y me dijo que no, que ni siquiera en los años de las dictaduras militares se habían atrevido a traspasar esa línea, que jamás habían ingresado soldados armados al salón de plenaria de la Asamblea. Es decir, no hay precedente para esto. El alegato de Bukele es que él ha invocado una facultad constitucional para que el Congreso no siga obstaculizando la aprobación de un préstamo necesario para reforzar su plan de seguridad. ¿Tiene algún fundamento constitucional este alegato? ¿Hay un bloqueo político del Congreso al presidente? Lo primero es el alegato o la justificación constitucional. Hay un artículo de la Constitución, el 167, que faculta al Consejo de Ministros a convocar de manera extraordinaria a los diputados a una sesión plenaria cuando así lo ameriten, dice casi textualmente, estoy citando de memoria, los intereses de la República. Es así de ambiguo. Es decir, si tú no revisas el espíritu de la Constitución, eso básicamente le permitiría al Consejo de Ministros convocar todas las semanas a la Asamblea, porque todos los asuntos que son objeto de legislación por definición son de interés de la República. Es decir, para hacer la interpretación correcta de ese artículo constitucional se necesitaba la intervención de la Sala de lo Constitucional, que llegó apenas ayer, llegó tarde. Y la Sala Constitucional se ha pronunciado de manera tajante, señalando que no ha lugar la invocación que hace Bukele de este artículo constitucional, y le llama a desistir de esta pretensión de someter al Congreso y de usar al ejército para ello. ¿Cederá Bukele o va El Salvador hacia una crisis de poderes aún más grave? Es una buena pregunta que no estoy en capacidad de responderte, Carlos Fernando. Yo creo que el domingo lo que vimos es, yo no tengo ninguna duda, el amago de un golpe al Congreso, que es un golpe de Estado. Vimos la usurpación y la militarización del Congreso salvadoreño. Es gravísimo lo que pasó el domingo, porque además es la instrumentalización política del ejército que tanto nos costó separarlo de nuestra vida política. Yo creo que Nayib Bukele ha dado ya muestras más que suficientes de su talante autoritario, antidemocrático y peligroso para la estabilidad política del país. Si en algún lado hemos de sembrar la esperanza de que esto no se repita, tiene que ser en las instituciones del Estado, en su funcionamiento y en la sociedad civil. Ha pasado algo muy curioso. Yo hace mucho tiempo no veía una reacción tan unánime de la sociedad civil. Te estoy hablando desde las gremiales empresariales hasta los defensores de derechos humanos, colectivos feministas, universidades, tanques de pensamiento, organizaciones de víctimas del conflicto armado, gobiernos extranjeros, partidos políticos, todos coinciden en la condena a lo que vimos el 9 de febrero. Yo creo que nos tiene asustados a todos. A pesar de esas críticas y las reacciones que está señalando, Bukele tiene un apoyo político mayoritario de la población con el que desmanteló el sistema bipartidista. ¿Existe algún contrapeso político real a la fuerza y la convocatoria del presidente? Ahora mismo estamos viendo un país nuevo que estamos apenas conociendo y que apenas se está reconfigurando. Te doy un ejemplo. La Asamblea Legislativa
ayer por primera vez respondió como un poder del Estado y no como una colección de fracciones partidarias que cada quien tiene expresiones distintas. Ayer reaccionó por primera vez como con una sola voz de condena a lo que había sucedido y fuertemente reclamó: no podemos legislar con una pistola en la cabeza. El hecho de que incluso los sectores que le eran más cercanos a Bukele, algunas embajadas, algunos miembros del sector empresarial, se hayan hoy manifestado con tal vehemencia contra lo que sucedió, es sintomático del delirio de la acción que vimos el domingo. Regresemos al origen del problema político reciente, el préstamo de 109 millones de dólares que Bukele había solicitado para equipar a la policía con helicópteros y comprar un buque para reforzar su plan de seguridad. ¿Cuál es la controversia de fondo detrás de esta solicitud que fue presentada en noviembre? En noviembre presentó esta, que es su octava solicitud de préstamo internacional, y si no me equivoco, la quinta, que tiene que ver con seguridad. Hay que acordarnos, Carlos Fernando, que hay un presupuesto general de la nación en el cual ya se le aprobaron 1,000 millones de dólares, un poquito menos, en materia solo de seguridad. Y sobre los préstamos, él ha solicitado hasta hoy poco más, poco menos, 2,000 millones de dólares. Se le ha aprobado también un poco, casi la mitad. Este nuevo préstamo de 109 millones de dólares tiene que ver con equipamiento para la policía y la Fuerza Armada, pero sobre todo tiene que ver, y esto es lo que ha despertado las sospechas, con la licitación de ciertos equipos, sobre todo de cámaras de video, donde hay varios millones de dólares, drones, aparatos de reconocimiento facial, fibras ópticas, hay incluso la compra de un buque que todavía nadie tiene muy claro para qué es, porque no se ha explicado. Pero las sospechas nacen a partir de que recientemente el director de centros penales hizo un viaje a México en un jet privado, y ahora sabemos que ese vuelo se lo pagó una empresa mexicana de seguridad, que en México tiene muchas denuncias de irregularidades en contratos del Estado. Y esa empresa de seguridad, pues bueno, le paga ese viaje poco antes de que, si este préstamo se aprueba, todo esto salga a licitación. Entonces, digamos que ese hallazgo del viaje del director de centros penales ha detenido la aprobación de ese préstamo en la Asamblea, porque necesitan, dicen los diputados, tener más aclaraciones sobre el control del proceso de licitación. ¿Hacia dónde apunta esta crisis a mediano plazo? En 2021 hay elecciones legislativas en las que Bukele, en base a su gran popularidad, espera ganar la mayoría del Congreso. ¿Lo que ocurrió este domingo es una batalla anticipada de esas elecciones? Yo creo que lo que vimos el domingo fue eso, un amago de golpe al Congreso para que el presidente que llegó al punto de sentarse en la curul del presidente de la Asamblea Legislativa y rodeado de soldados, pedirle a Dios que lo iluminara para ver si disolvía o no el Congreso en ese momento. Las pretensiones, que entiendo, fueron frenadas por, sobre todo por algunas embajadas y muchas organizaciones aquí en El Salvador, que le dijeron que no cometiera esa locura. Pero él había convocado a la gente para eso, Carlos Fernando. Lo llamó a una insurrección contra los diputados si no se presentaban a la plenaria que él llamó, para disolver el Congreso y llamar a una constituyente. Hay que recordarnos que Bukele no tiene diputados en la Asamblea porque su partido no compitió en las legislativas, no existía. Él compitió por la presidencia con un partido vehículo, digamos, que tiene solo 11 diputados, insuficientes para garantizarle la aprobación de toda su agenda. Lo que tenemos ahora que cuidar todos como sociedad es que esto no suceda, que no haya una ruptura constitucional. Ahora lo que ha habido es que se ha violentado el orden constitucional y se ha frenado, digamos, esa ruptura que se buscaba el domingo. Es así de grave lo que ha pasado. ¿Puede tener consecuencias políticas para la presidencia de Bukele?
¿El Congreso y la Sala Constitucional pueden investigar o deliberar si se ha cometido un delito? La Fiscalía ya está investigando de oficio y a solicitud del presidente de la Asamblea Legislativa, por lo pronto el ingreso de los militares al Salón del Pleno. La Sala de lo Constitucional está deliberando aún la legitimidad de la convocatoria a Asamblea Extraordinaria por parte del Consejo de Ministros y tenemos que esperar a que esa institucionalidad funcione. ¿Qué ha cambiado, Carlos Fernando? Han cambiado otras cosas, sobre todo en materia política y en materia internacional. Yo creo que el domingo terminó la imagen de Bukele, del presidente Kul, ese que llegó con todo ese aire fresco, que supo proyectar muy bien, sobre todo en el exterior, ese presidente millennial que se toma selfies en Naciones Unidas, que es muy hábil con las redes sociales, que habla en otro idioma, que es muy cool, y a él le encantaba presentarse como el presidente. Creo que esa imagen él mismo la derribó el domingo, porque no es cool meter al ejército a la asamblea y no es cool ver a alguien en plena asamblea trabando los ojos mientras habla con Dios, que afortunadamente Dios le pidió paciencia para que no disolviera en ese momento el Congreso. Pues. Ahora, ¿es posible vislumbrar cuál podría ser el impacto político de esta crisis a mediano plazo en el proyecto de Bukele para lograr una mayoría abrumadora en el Congreso? No te sé decir porque, como hablábamos al principio, estamos apenas descubriendo el nuevo país ante el que nos topamos el fin de semana y hay que ver cómo se reconfigura todo. Yo creo que el juego democrático le permite a la fuerza de Nayib Bukele presentarse a elecciones en el 2021 y obtener todos los curules, y eso es lo que vota la ciudadanía. Yo no veo ningún problema en eso. Veo un problema cuando no es ese el camino para llegar a la Asamblea Legislativa. ¿Qué creo yo que va a pasar en el 2021? No sé qué tanto le afecte lo que sucedió el fin de semana. Sí sé que las imágenes de una transgresión tan violenta como ver todos esos soldados apertrechados en la Asamblea Legislativa son imágenes traumáticas que van a marcar una generación. Habrá que ver cómo eso afecta ya el resultado electoral. Eso es lo que dice de San Salvador el periodista Carlos Dada, fundador del periódico El Faro. Continuamos con una edición especial con los perfiles de los nicas en Costa Rica. El domingo pasado presentamos en esta semana las dos primeras partes de nuestro reportaje especial sobre los nicas en Costa Rica, la historia de más de 370.000 nicaragüenses que han emigrado a ese país en distintas épocas y más de 80.000 solicitantes de refugio que llegaron después de la represión de abril. Hoy tendremos la tercera parte de este especial con las historias de 5 migrantes que representan a muchos más, que incluso han formado familias binacionales con sus hijos nacidos en Costa Rica. Veamos el siguiente trabajo de Cindy Regidor y Elmer Rivas sobre los nicas en Costa Rica. Empezamos con el testimonio de don Pablo Ortiz, uno de los fundadores del cantón de Upala, fronterizo con la zona del río San Juan en Nicaragua. Los vínculos entre Nicaragua y Costa Rica son fuertes y de vieja data. Upala, al norte de Costa Rica, en la provincia de Alajuela, es prueba de ello. Pablo Ortiz, de 85 años, uno de los fundadores de esta ciudad fronteriza con Río San Juan de Nicaragua, vive para contarlo. Bueno, para ser sincero, este Upala fue formado por nicaragüenses. En los orígenes de este cantón se encuentra parte de la historia del primer flujo migratorio importante de nicaragüenses hacia el sur, desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Fue en ese entonces que Ortiz salió, en 1951. De la edad de 17 años en Nicaragua, un lugar llamado Altagracia, isla de Ometepe. Ya me agarró como una desesperación y entonces llegaron unos amigos a la sastrería donde yo trabajaba
y nos dijo que por qué no veníamos a Costa Rica. Pero el viaje a Costa Rica era Limón. Sí. ¿Por qué? Porque allí estaba la más de trabajo de la bananera en ese entonces. La pujanza del enclave bananero era una de las razones de la inmigración en Costa Rica. En esa época llegaron trabajadores de India, China, Jamaica y también de Nicaragua. Con una población de 500,000 de habitantes, Costa Rica recibió en ese momento a casi 11,000 nicaragüenses. Aunque el destino original de Ortiz era el Caribe, al final decidió asentarse en Upala. Y entramos sobre el río Zapote, que es ese para acá. Y ahí aquí trabajé. Ahí todos los trabajadores, que eran como 40, 50, cogiendo cacao, chapeando y todo. Éramos como 40 peones. Todos nicaragüenses. Y el 70% de los trabajadores era en mi lugar de la isla, y donde estoy, pues, todos con... Los documentos de viaje y los trámites migratorios no eran imprescindibles. Bastaba cruzar y buscar empleo. Ortiz empezó a trabajar en una finca cortando cacao y ordeñando vacas. Todos esos filas tenían su finca de cacao. Vivían bien, manejaban peones. Y todos eran de Nicaragua. Todos, sin excepción, todos éramos de Nicaragua. Porque los únicos ticos que habían aquí, lo único era la guardia y los maestros después, todos Nicaragua. Aquí en Upala hizo su vida, se nacionalizó costarricense y sus hijos, aunque nacieron aquí, se refieren con orgullo a sus raíces nicas. La población upaleña tampoco esconde sus orígenes, pues no resulta ser motivo de afrenta o discordia, excepto para algunos. Uno nada más que, por cierto, él era policía. Uh-huh. Y él se encargaba de eso. Entonces, y aquí se habló un poco mal de los nicaragüenses. Entonces yo lo traté de vos, era guarda. Y yo decía, mira vos, pues yo me siento muy agradecido de ser de Nicaragua. Y me siento muy agradecido de decir los costarricenses, ticos puros, le digo, tomen, aquí está la bandeja de comida. Mira usted disfrutando, digo, ¿para? Y se quedó y se lo dije así. Mira usted disfrutando, ¿para? ¿Por quién? Por nosotros. Ortiz es de aquí y también de allá. Su historia, como la de muchos otros, muestra la relación antigua y estrecha entre las dos naciones. Feliz de haber vivido en este país, 68 años después de haber salido, todavía añora el que le vio nacer. A veces me duermo con pesadilla y yo no sueño con otro lugar. Solo Nicaragua. A mí las cosas de Nicaragua siempre las tengo. Y en mi corazón nunca se me olvida Nicaragua. No, nada. Nicaragua permanece a mí las cosas lindas. Continuamos con la historia de Carito Castillo, una mujer trabajadora también originaria de la isla de Ometepe que llegó a Costa Rica huyendo de la violencia intrafamiliar. La violencia familiar, la violencia a la mujer, el irrespeto. Tuve que enfrentarme a todas esas cosas. Carito Castillo no es la única. Las nicas en Costa Rica salieron de su país para buscar trabajo, para mejorar sus vidas y reunirse con sus familias, pero también huyendo de la violencia de género. Así lo indican varios estudios sobre la migración de las mujeres nicaragüenses hacia Costa Rica. En 2016, las mujeres representaron el 54% del total de los migrantes procedentes de Nicaragua. Yo vengo de la isla Ometepe, de La Palma. A raíz de los problemas de la separación de mis padres, fui llevada a Granada, donde fui criada, como le decía, por esta señora. Me quedo sola, con un papá en el cual estaba acostumbrado a vivir. Era una persona machista, totalmente, en el cual me agredió
al quedar sola en casa, ¿verdad?, cuidando de mi hermana. En una ocasión él llega, ¿verdad?, a mi cuarto y se intenta propasar, ya con abuso más intolerable, diría yo, algo que rompió totalmente el vínculo de padre e hija. Y eso me hizo tomar esa decisión de emigrar a Costa Rica. Yo dije, no, yo tengo que salir adelante. Yo no puedo vivir así. Salió de su casa en 1993, de 14 años, buscando el apoyo de familiares que vivían al sur, en Upala, ciudad fronteriza y rural. Y cada día, conforme iba conociendo este país, me fui dando cuenta de que había lugares maravillosos y conocí gente muy linda, en los cuales me abrazaron, encontré familia. La violencia de género no conoce fronteras y se manifiesta de múltiples maneras. Conocí a un muchacho, nos casamos, tuve tres hijos, o tengo tres hijos bien grandes. Nunca me había maltratado, pero llegó una vez igual el maltrato y dije yo no puedo, después de tanto, verdad, que uno ha sufrido y ha vivido, dije yo no, prefiero vivir sola a que alguien más quiera seguir abusando de mí. Tomé la decisión de ser madre soltera, tal vez por siempre, verdad, porque uno como mujer merece ser respetado. Merece que lo escuchen, merecen ser amado. Agradecida con el país que fue su refugio, con las redes de apoyo que aquí encontró y que le ayudaron a liberarse por segunda vez del maltrato y la violencia, esta mujer migrante hoy quiere compartir su historia con otras como ella. Que uno como mujer vale mucho y debe enfocarse en sus valores, en lo mucho que uno vale y que no debe callar. Y gracias a Dios, yo le he dicho siempre, a veces no sé de dónde saco fuerzas, porque yo con mis tres hijos quedé sola desde hace aproximadamente 10 años. Yo sé que hay muchas mujeres en Nicaragua que quizás están viviendo el maltrato, la violencia y, como les decía, el abuso. Y son cosas que uno como mujer no debe permitir y no debe tener miedo a hablarlas. De las mejores decisiones es hablar, romper con esas cadenas. Y valió la pena, digo yo, cruzar esa frontera en medio de tanto barro. Me fui al cuello de barro esa vez. Pero yo decía, hoy por hoy digo, valió la pena, tengo tres hijos maravillosos. Yo le digo, Señor, tanto me has enseñado, como ahora has enseñado a mis hijos a ser libres, a ser independientes, a vivir la vida feliz. Que esta historia les sirva de lucha, de esfuerzos a otras personas, a otras mujeres que sí se puede salir adelante. Diógenes Narváez es originario de Malpaisillo, León, y en los últimos 19 años ha trabajado en las plantaciones de piña en el norte de Costa Rica. Diógenes Narváez salió de su pueblo Malpaisillo, León, en el año 2000, cuando Nicaragua aún vivía las secuelas económicas de la guerra civil que terminó en 1990. Muy poco trabajo. Muy poco trabajo y entonces uno tiene que buscar cómo sobrevivir, ¿verdad? Esa sería la circunstancia de estar acá en este país. Llegó a Costa Rica en uno de los flujos más copiosos de migrantes nicaragüenses, entre 1993 y los 2000. La migración por motivos económicos alcanzó su pico a finales de los 90, con un aproximado de 450.000 nicaragüenses. Esta ola migratoria aprovechó las redes creadas por los que habían migrado en la década anterior. Mi esposa trabajaba aquí en San José y fueron, digamos, dos cosas por la cual llegué aquí. Quería que mis hijos estudiaran, se prepararan.
Entonces me vine a trabajar porque solo ella nos gustaba, solo yo nos gustaba. Entonces me vine a cumplir aquí con los 3 meses de que me habían contratado y así fue como me voy quedando en este Upala. En Costa Rica había en ese momento una demanda de mano de obra debido al proceso de diversificación económica. Además de las exportaciones tradicionales como el café y el banano, crecían las no tradicionales como los cítricos y la piña. Diógenes Narváez trabaja en una piñera en Upala desde hace 19 años. Como todo el tiempo, ¿verdad? En Nicaragua hemos tenido ese problema de que ya, y desde que se terminó el algodón, nosotros quedamos fuera de trabajo continuo, ¿verdad? Como era antes. Ya, y aparte que uno tiene que sobrevivir, ¿verdad? Ya, y buscar la forma de estar más o menos donde esté bien. La mano de obra nicaragüense también fue absorbida por el sector de la construcción, así como en los servicios domésticos y de seguridad y turismo. Salir de casa para buscar un mejor empleo y una mejor vida tiene su precio, la desunión familiar. Mis hijas, tengo una en Guatemala y la otra está allá en Nicaragua, en Hualpaicillo. Tengo la otra aquí que está con la mamá en San José. Y el otro varón está aquí lo mismo en Costa Rica, ¿ves? Ellos dos están, y así es como me fui quedando aquí, a llegar al grado de que me separé de mi esposa. Diógenes mantiene el vínculo con Nicaragua y espera poder jubilarse pronto para volver. Viajo cada año, voy a mi lugar, a ver a mi mamá y a mi hija que tengo allá, a mi familia, pa. Yo a mi mamá, yo la ayudo de todo, salud y su comidita, de todo, ¿verdad? Yo pienso, para serle honesto, irme a mi país. Sí, irme a mi país. Acá es muy extraño, honestamente muy extraño. Esa es parte de las ideas, ¿verdad? Y como allá también yo he estado pagando mi seguro que tenía. 20 años después de su partida, Nicaragua se encuentra sumida en una nueva severa recesión económica, producto de una crisis sociopolítica tras la brutal represión desatada por el gobierno a partir de 2018. Narváez dice saber muy poco de lo que sucede y que de todas maneras piensa regresar. Como le digo, yo aquí no vine por razones políticas, nada. Todo porque hay que trabajar y sobrevivir. A pesar de que como uno trabaja aquí muy tranquilamente, pero uno se siente muy extraño, ¿verdad? No es como estar con la familia, pero jamás voy a cambiar yo mi pueblo por vos. Entre los migrantes nicaragüenses en Costa Rica, además de decenas de miles de trabajadores ubicados en actividades productivas y de servicios, también hay una amplia comunidad de profesionales, emprendedores y empresarios, pequeños, medianos y grandes. Cindy Regidor nos cuenta la historia del empresario Alfonso Robelo Callejas, uno de los pioneros de los empresarios migrantes que han invertido y desarrollado empresas en Costa Rica. Ay, es una gigantona. Debe ser de Masaya o de alguna. Ah, porque tiene un volcán atrás, ¿ves? El empresario Alfonso Robelo se autodescribe como un ciudadano binacional. Fue opositor a la dictadura de Somoza, miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en 1979 y líder de la contra nicaragüense contra el FSLN en los 80. Todos teníamos nuestra bandera, es la bandera que yo tenía en la Junta de Gobierno. Mis padres vivieron acá, me trajeron acá y estuve aquí en kinder y hasta tercer grado. Habían bastantes nicaragüenses. Mi papá se acomodó muy bien, mi papá y mi mamá muy bien. Regresó a Nicaragua donde terminó su secundaria y luego se fue a Estados Unidos a la universidad. Al regresar a Estados Unidos, regresé primeramente a Costa Rica y luego a Nicaragua. De vuelta en Nicaragua, Robelo desarrolló empresas agrícolas y agroindustriales en Occidente y a finales de los 70 era el principal líder gremial del sector privado. A partir de 1978 luchó abiertamente contra la dictadura de Somoza
y fundó el Movimiento Democrático Nicaragüense, un partido socialdemócrata que agrupaba a empresarios, profesionales y ciudadanos de clase media, opositores del somocismo. Había una gran igualdad de criterios y de esfuerzos para llegar a una Nicaragua democrática. Y eso lo habíamos heredado de Pedro Joaquín en su tiempo. En Nicaragua tradicionalmente había un bipartidismo, los conservadores y los liberales. Yo llegué con una mentalidad un poco distinta, probablemente por la formación en Nicaragua de los jesuitas, etcétera, etcétera, y formación en Estados Unidos y demás. Era un movimiento que lo que quería era unir más y trabajar más con todas las clases, ¿verdad? Y que pudiera hacer para beneficio de todos, borrando conservadores y liberales, borrando ricos y pobres, borrando y pensando en el beneficio de Nicaragua. Pronto tuvo que volver a Costa Rica, esta vez como exiliado político, junto a decenas de otras figuras de la lucha antisomocista. Habíamos estado en una batalla contra el régimen de Somoza y en ese momento llegó a haber peligro y entonces nos venimos a Costa Rica. Después volvió a Nicaragua en 1979, ya como miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que asumiría el poder tras la caída de la dictadura de Somoza, producto de la insurrección popular. Todavía recuerda aquellos días de julio de 1979. Nosotros íbamos en un carro del Cuerpo de Bomberos, íbamos mucho más alto y podíamos ver los rostros desde arriba hacia abajo. Y nunca se me va a olvidar a mí que eran rostros de gente iluminada. ¿Por qué? Porque se había ido Somoza, porque venía un cambio. Sin embargo, el cambio que se avecinaba no era el que Robelo ni muchos otros esperaban. El proyecto político que impulsó el Frente Sandinista alejó a varios miembros de la Junta. El Frente Sandinista ya tenía claramente su proyecto muy definido. Y era un proyecto que monopolizaba todo, que todo lo controlaba y que tenía un movimiento de una izquierda no democrática. En la Junta, al principio, teníamos una razonable influencia con doña Violeta y también con Moisés Hassan en algún sentido. Y lo que la ponía difícil era cuando ya entrábamos con el sandinismo propiamente dicho, ¿verdad? Y eso fue poco a poco partiendo y sintiendo diferencias. Y llega un momento en que doña Violeta decide que ella quiere abandonar la Junta. Y a mí me parece que es el momento ideal de estar bien acompañado y también salirme. Su disidencia con el Frente Sandinista le provocó varios atentados contra su vida. Pero llegó un momento en que sentí que, por distintas razones, mi vida corría peligro. Estando en la Junta de Gobierno, en una oportunidad, hice una gira a Matagalpa y Jinotega. Y íbamos en un vehículo, como miembro de la Junta de Gobierno, íbamos en un vehículo y llevábamos unos militares atrás que supuestamente nos cuidaban. Y entre Matagalpa y Jinotega, en una curva, se salió una llanta del vehículo en que yo iba y se quebró el vehículo. Y entonces la persona que iba conmigo me dice: esto es rarísimo, ¿cómo es que se ha salido? Entonces nos bajamos y habían cortado el eje. Entonces ya ahí había claramente un atentado contra la vida, y que ese era el primero de una serie de atentados que posteriormente hubo, hasta inclusive que me abarcó hasta aquí en Costa Rica, cuando me tiraron una bomba al carro en que yo iba,
y en ese y explotó la bomba, efectivamente, y Dios me protegió. Yo iba ahí y quien sufrió más fue mi esposa. Y otros eventos que hubieron en Managua, donde hubo también una turba que llegó a mi casa y que apedreó la casa cuando yo iba a salir en un viaje a Europa, que me habían invitado la gente de la Democracia Cristiana a ir a hacer un periplo por distintos países de Europa, y que ahí no me dejaron salir y atacaron la casa. Y yo tuve que proteger a mi familia. Fue una cosa espantosa. En 1982, Robelo se exilió nuevamente en Costa Rica, donde fundó la Alianza Revolucionaria Democrática ARDE junto a Eden Pastora, movimiento armado antisandinista. Más tarde formó parte también del directorio de la resistencia nicaragüense, hasta que renunció a su cargo en 1988. Actualmente se encuentra alejado de la política y no regresa a Nicaragua más que de visita. Pero que poco a poco uno siente que aquí pegué contra muralla, aquí de nuevo, aquí de nuevo, aquí de nuevo. Llega un momento en que uno siente, bueno, los años están pasando y uno tiene que seguir acomodándose. Y hasta la realidad de hoy en día. Yo hoy en día todavía voy a Nicaragua, muy poco, pero he ido a Nicaragua, he ido allá a visitar básicamente a mi familia y me regreso. ¿Me desencanté de la política nicaragüense? Sí. Y la frase que usted la pregunta suya es clara, de la política nicaragüense, sí. De la política en lo general, no. Y es tristeza. Uno se va acomodando, los años lo van acomodando, y yo realmente cuando veo Nicaragua, con algunas excepciones, porque siempre algunas cosas trabajan mejor y está bien, pero yo tengo tristeza cuando voy a Nicaragua. Su última participación en la vida pública fue en la década de 1990, cuando sirvió como embajador de Nicaragua en Costa Rica, bajo el gobierno de Violeta Barrios. Como diplomático, fue secuestrado en la embajada por unos hombres que pedían $50,000 de rescate. Finalmente, la presidenta Barrios pagó $25,000 y los rehenes salieron ilesos. Me volví a sentir partícipe de mi Nicaragua, partícipe del gobierno de Nicaragua, aunque fuera a través de una embajada en Costa Rica, y me dediqué a hacer lo mejor posible. Levanté una encuesta de nicaragüenses aquí para saber cuántos habían en Costa Rica. Este nicaragüense costarricense de 80 años tiene también una larga trayectoria como empresario y es uno de los pocos inversionistas nicas en Costa Rica dispuestos a contar de su vida y de sus negocios. Yo siempre, aunque me metí en política, como ya le platiqué, he sentido mucho mi formación de empresario. La base del éxito ha sido tratar a los trabajadores bien, con buenos salarios, con mucha amistad, con mucho compañerismo, con mucho tomarlos en cuenta. ¿Había otros nicas empresarios también o muy pocos? Qué buena pregunta. Muy pocos. Pero sí hay nicaragüenses en Guanacaste. Sí, en Guanacaste y en esa zona, en el norte de Costa Rica. ¿Cuál cree que fue la clave del éxito para poder insertarse como empresario nicaragüense aquí en Costa Rica? Yo creo honestamente que la clave fue la educación que me dieron mis padres. Asentado de forma permanente en este país, Robelo se enorgullece de haber cultivado una doble nacionalidad. Tengo pasaporte nicaragüense, pasaporte costarricense. Me duele cuando Costa Rica pierde en fútbol, me duele cuando Nicaragua pierde en béisbol. y así es, uno tiene... Y yo ahora aquí en Costa Rica, además me siento muy, muy tico. Tengo nacionalidad costarricense, voto siempre, me encanta votar. Me siento que es un voto que vale, ¿verdad?
Eso me da una gran facilidad. Mi esposa es costarricense. Sus hijos son costarricenses y nicaragüenses. Entonces, hay una binacionalidad muy sabrosa, muy compartida. Me siento muy a gusto en Costa Rica, me siento muy a gusto en Nicaragua. Lo único es que cuando hay dificultades entre los dos países, ahí me siento más bien, en vez de sentirme alegre, me siento preocupado, ¿verdad? Jorge Lola es costarricense, hijo de padres nicaragüenses. Él forma parte de una de las 100.000 familias binacionales que los nicaragüenses migrantes han formado en Costa Rica. Cindy Regidor nos cuenta la historia. Yo soy nicaragüense de sangre y tico de nacimiento. Jorge Lola es nicaragüense y costarricense. Su historia familiar es una de idas y venidas entre Nicaragua y Costa Rica. Todo empieza con su madre, cuando era una adolescente, en el año en que triunfó la Revolución Sandinista. Todos estábamos enamorados del momento y de la gran esperanza e ilusión del cambio. Muy pronto eso cambiaría, y al año siguiente, en 1980, fue parte del flujo de nicas que salieron del país por razones políticas. Su familia la sacó junto a su hermana debido a las presiones del gobierno para que la ciudadanía se integrara a proyectos y movimientos partidarios ideológicos. Casi todos los que vivíamos en la misma cuadra, todos estaban fuera del país. Y era únicamente por un cambio que llegaba un comunismo y que hablaban de que nos íbamos a convertir en una Cuba. Carla se casó con un nicaragüense y tuvo a sus tres hijos en Costa Rica. Tras 15 años de vivir en el país vecino, decidió regresar a Nicaragua en 1992, tras la salida de Ortega del poder y la llegada a la presidencia de Violeta Barrios. Y allá se toparon con otra cultura. Y el clima, llegamos cuando todavía los cortes de agua, los cortes de energía eléctrica. Nunca nos desprendimos de Costa Rica, porque mi mamá y mi hermana quedaron viviendo aquí. Entonces regularmente ellos como niños y también que les encantaba venir, eran dos veces al año religiosamente en vacaciones. Fruto de la historia personal y también de los contextos históricos, la familia de Carla es binacional. Sí, es gracioso porque en Nicaragua era el de Costa Rica y en Costa Rica era el de Nicaragua. Entonces sí, siempre estuvo como esa parte de la binacionalidad. Quince años después, Carla y su familia salieron de Nicaragua de regreso a Costa Rica en 2007, tras el retorno al poder de Daniel Ortega. Increíble poder creer de que otra vez el pueblo lo había puesto ahí, ¿verdad? Después de todo lo que habían pasado, las humillaciones en los 80. A partir de ese momento yo entré con temor. Temor porque yo no quería que mis hijos pasaran una etapa que mis padres no quisieron que yo la viviera tampoco. En 2013, Carla regresó a Nicaragua, esta vez por una oferta de trabajo, hasta que estalló la rebelión cívica de abril de 2018, que fue brutalmente reprimida por el régimen de Ortega. Muchos que nos vimos, que nos sacaron en los años 80 de Nicaragua para acá, le llamamos que estamos viviendo un déjà vu, definitivamente. A Carla la han separado de su país tres veces la inestabilidad política, Daniel Ortega y el Frente Sandinista. En medio de los vaivenes, ella y su familia han construido en Costa Rica un hogar que aprecia su aspecto binacional. En Costa Rica, solo en 2018, el 18% del total de nacimientos, es decir, 246.208, fueron de padre o madre nicaragüense. Casi 55.000 nacimientos fueron de madre y de padre nicaragüense. Y siempre te topas con una familia que de alguna manera en la colita va un nicaragüense o está vinculado siempre con un nicaragüense. Entonces sí está esa parte de que sentís tu casa en los dos lugares. Yo voy a Nicaragua y me siento como en casa. Yo vengo aquí y me siento como en casa. Pero aparte de eso también trae bastantes, hay ciertas dificultades. Yo creo que también la gente puede, al vivir en dos lugares, también como que te quita tal vez cierta propiedad, a lo mejor, tal vez. El hijo de Carla se casó con Melissa, nicaragüense, y ahora ambos viven en Heredia con su hijo, nacido en Costa Rica.
Su mayor aspiración es darle estabilidad y aquí la han encontrado. Y algo que nosotros platicamos es ya en esta etapa, ya con hijos, no queremos que sea una experiencia para nuestros hijos también, sino que más bien tengan esa estabilidad. Exacto, esa estabilidad de haber nacido en un lugar y ojalá crecer, ¿verdad? Agradecidos y con sentido de pertenencia al país que les acogió, también mantienen en su identidad el país de origen. Fíjate que no dejó de tener como que bien arraigado el ser el puro pinolero, ¿verdad? Mi comida, y me encanta cocinar, la comida nica, trato que los antojitos no falten, porque es aquel antojo de aprender a hacer la tortilla bien palmeadita y que te crezca y saque la cascarita. Y con su hijo, ¿cómo le gustaría manejar este tema de la dualidad nacional? Es bien gracioso porque el vocabulario de él es nica. Bueno. Y la comida, a él le encanta el gallo pinto. Simplemente es más diversidad y más riqueza. Qué bonito ver realmente esa integración, y es hacia donde deberíamos de ir. El día de la independencia, él andaba con su farolito, con la bandera de Nicaragua de un lado y la bandera de Costa Rica del otro. No pretendemos perder jamás la identidad nicaragüense y enseñarle a él valores y que él se sienta seguro también de su identidad. Irlo educando y parte de eso es, soy nicaragüense, soy costarricense y todo lo demás. Esa es la historia de la familia binacional de Jorge Lola. Y si usted quiere seguir esta conversación entre nicaragüenses y costarricenses sobre la migración y conocer más sobre este tema, lo invitamos a visitar confidencial.com.ni, donde encontrará la historia completa. Y ahora lo dejamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. ¿Qué hay de nuevo, gente? Sí. Ya sé que es casi inútil preguntar qué hay de nuevo en un país donde cada día el acoso y la represión se repiten gracias a la dictadura y sus colaboradores. Solo en la última semana secuestraron un estudiante más, denigraron y expusieron públicamente a otros, giraron orden de captura para otro. Continuaron la represión en el campo, el acoso a los domicilios particulares de excarcelados y sus defensores. Publicaron nuevos mensajes intimidantes de paramilitares armados. Provocaron el exilio de más gente. Aprobaron la creación de 4 empresas para tratar de bypassear las sanciones y seguir exprimiendo al pueblo. Una burla de ajuste salarial para los trabajadores y atentaron contra miembros de la coalición que andan visitando los territorios. Todo con la ayuda de sus paramilitares, pactistas y divisionistas. ¿Cómo frenar esta persecución? Frenando la dictadura, poniendo un alto a los intereses personales y priorizando la ruta. Esa que nos heredó el despertar de abril. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chao. Así llegamos al final de esta edición. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y nos vemos el próximo domingo en esta semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.